1950-1959. El Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, por resolución 30 de septiembre de 1950, crea la Escuela de Enfermería como dependencia de la Facultad de Medicina, bajo la dirección de las Hermanas de la Presentación. El programa inicia en marzo de 1951 con 50 estudiantes, quienes con vocación, entrega y un alto sentido altruista deben suministrar los cuidados básicos que requiere el enfermo en forma integral. Con elementos teóricos de las ciencias básicas y preparación específica en los fundamentos y prácticas de la enfermería, las estudiantes realizan prácticas en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, para adquirir las destrezas necesarias para el cuidado de cada individuo enfermo, según sus necesidades particulares. La enfermera egresada está capacitada para brindar cuidados físicos, emocionales y espirituales. El programa adquiere tanto auge que la escuela necesita una sede propia. La universidad se la asigna en 1956. El 17 de noviembre de 1961, la Asociación Colombiana de Universidades aprueba el plan de estudios y la expedición del correspondiente diploma que acredita el título de enfermera general. En esta década, el título de bachiller o normalista superior es requisito de admisión. Es un año de grandes transformaciones del programa de enfermería. Se fortalece el vínculo con la vida universitaria, se exige el examen general de admisión y se rige por el calendario académico que tiene la universidad. Las prácticas clínicas se organizan por áreas de especialización. Se realizan cambios metodológicos con énfasis en el estudio individual y el trabajo en grupo para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Se incluyen salud pública, psiquiatría y salud mental, y prácticas en algunas zonas de influencia y centros de salud municipales y departamentales. Comienza el complementario de enfermería para la enfermera general. Con asesoría de la Organización Mundial de la Salud se evalúa el programa. Los cambios derivados permiten establecer vínculos entre la docencia y la asistencia, integrar la teoría a la práctica, reglamentar los créditos para el programa de enfermería y vincular definitivamente el programa al calendario académico de la universidad. Esta década inicia con la revisión y modificación de la estructura administrativa de la escuela, para propiciar la participación activa y efectiva del estamento docente, y para asemejar la estructura de las facultades de la universidad sin abandonar el carácter de escuela. La directora puede asistir como invitada permanente a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto. Se crea la sección de Educación Permanente e Investigación, y con asesoría de la Organización Mundial de la Salud, se integran al programa Salud Pública, Administración, Educación y Nutrición. En noviembre de 1971, el ICFES concede licencia de funcionamiento al programa complementario de enfermería. El personal docente ingresa al escalafón universitario y administración y dirección de la escuela, hasta entonces en manos de las religiosas de la presentación, pasa al personal seglar. En agosto de 1975, el Consejo Superior Universitario permite que la Escuela de Enfermería pase a funcionar como unidad docente universitaria, dependiente de la dirección académica, pero con su carácter de escuela. Al finalizar esta década, la Escuela de Enfermería incursiona en la investigación y en los programas de extensión a la comunidad en concordancia con los avances científicos y tecnológicos. El enfoque en el cuidado de la salud se centra en formar enfermeras como agentes activos del proceso histórico-social. La Escuela de Enfermería se transforma en facultad y la decana adquiere el derecho a voz y voto en el Consejo Académico de la Universidad.
La Facultad de Enfermería dispone de mayores oportunidades para la educación continua de los docentes, la asignación de tiempo para investigar, la ampliación de programas de extensión a la comunidad y la preparación de un posgrado en el área médico-quirúrgica. En 1983 y en alianza con ACOFAEN, se realiza el cuarto coloquio de investigación de enfermería y se edita por vez primera la revista Investigación y Educación en Enfermería, actualmente con calificación A de Colciencias. El ICFES aprueba definitivamente el programa complementario. La Facultad de Enfermería impulsa la autoevaluación y reforma curricular, realiza el primer encuentro de egresados y diseña el posgrado del cuidado de enfermería para los pacientes en estado crítico de salud. La Universidad de Antioquia, en su compromiso de mejorar permanentemente la calidad de sus programas académicos, promueve todas las estrategias encaminadas a la actualización, rediseño y transformación de los currículos para que cada vez sean más flexibles, competitivos y pertinentes, tanto en lo académico como en lo social, para lograr la formación de profesionales íntegros y competentes. El énfasis de la educación en enfermería se centró en la reflexión del cuidado como objeto de estudio disciplinario, con base en las políticas definidas por la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN. Mediante autoevaluación de contenidos teóricos, metodológicos y técnicos, se modificó el currículo en tres líneas de formación profesional: fundamentación básica constante a través del tiempo, formación profesional con enfoque teórico práctico para el cuidado individual y colectivo en la salud y en la enfermedad, y profundización o énfasis en un área temática del pregrado a elección de cada estudiante. La facultad fortalece la relación con las enfermeras asistenciales mediante estrategias como las reuniones académicas de enfermería RAE, el Comité Interinstitucional de Enfermería de Antioquia, COINDEN, y la participación de egresadas en los grupos académicos. Se fortalece el conocimiento de enfermería mediante el trabajo de los 5 grupos de investigación de la facultad, cada uno con diversas líneas, 4 de ellos clasificados por Colciencias. El trabajo ordenado de estos grupos ha permitido avances significativos en el desarrollo de la enfermería de este contexto. La facultad ofrece diversos programas de educación permanente para profesionales de enfermería en Medellín, las regiones del departamento y el país, y posgrados como las especializaciones en cuidado de enfermería al niño como el del adulto en estado crítico de salud, maestrías en salud colectiva y enfermería, y la primera cohorte del doctorado de enfermería. Obtiene del ICFES la reacreditación del programa del pregrado por 7 años y el registro calificado para los programas de ampliación de cobertura en Medellín y las regiones. En la primera década del siglo XXI, la transformación curricular es una realidad. El profesional de enfermería puede demostrar sus saberes en procesos de cuidado individual y colectivo, e investigación sociocultural y política para ejercer la práctica en el ámbito laboral.